En México, cada 160 minutos se comete un feminicidio. De acuerdo al último reporte, 3.580 niñas y mujeres son víctimas de violencia y hay 333 solicitudes de declaratoria de alerta de género en 17 estados de emergencia, informó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Deberemos actuar de manera inmediata. La grave crisis de derechos humanos que atraviesa nuestro país y ha afectado en mayor medida a las niñas y mujeres. Durante la presentación del plan para atender estos casos, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, afirmó que esto se convertirá en una política de Estado, la atención a los feminicidios en los tres niveles de gobierno, y utilizarán aplicaciones móviles para detectar y atender las principales zonas de riesgo. Aquí los temas más importantes. Durante la conferencia matutina de AMLO, Sánchez Cordero señaló que la política de seguridad, así como la interior, debe tener el rostro de una mujer para realmente generar resultados. También homologarán la investigación de los feminicidios, se fortalecerán las instituciones policiales y de impartición de justicia a nivel local. Además, mejorarán las búsquedas desde el primer aviso.